Bienvenidos a Cocina para Diabéticos Dulce Salado. Mi nombre es Sergio y hoy vamos a hacer un flan de chantilly con frutillas marmolado. No lo van a poder creer, es riquísimo. Lo van a hacer, lo van a tener en la heladera, lo van a comer todo el tiempo. Cuando lo hagan una vez, no lo van a poder dejar de comer. Y cuando vean que no les sube la glucemia, va a ser mucho mejor. Así que yo lo hago continuamente y lo tengo como postre habitual. Así que bueno, gente, espero que les guste. Y vamos a... antes de que me olvide, porque tengo que decírselo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Acordate, ponle un like. Así YouTube puede subir mis videos y más gente lo puede ver. Así que ahora sí, vamos a hacer flan. Bueno, para hacer este postre de chantilly con frutillas marmorado, vamos a necesitar primero un sobre de gelatina para diabéticos, o sea, gelatina sin agregado de azúcar. Fíjense que sea sin agregado de azúcar. En este caso yo uso uno que se disuelve en medio litro de agua, ¿sí? O sea, un cuarto de agua fría, un cuarto de agua caliente y un cuarto de agua fría. Pero en este caso, como lo quiero bien, bien duro, porque esto va a ser el marmolado, lo voy a lograr con esto, lo voy a hacer con 300 centímetros cúbicos de agua. Yo usé ahora para hacer el marmolado una gelatina de durazno. Ustedes pueden utilizar el que quieran, ¿sí? O sea, esto depende del gusto de ustedes. Ustedes pueden usar la gelatina que ustedes quieran, ¿sí? Traten de que la que vayan a hacer para el marmolado sea muy, muy densa para que pueda sostenerse dentro del postre. Así que lo primero que vamos a hacer es unir 300, en este caso voy a unir 350 centímetros cúbicos de agua hirviendo con la gelatina de durazno, ¿sí? Así vamos a empezar este postre. Lo que tenemos que ver bien es que la gelatina se disuelva perfectamente, que no queden grumos, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Un molde, esto es un tupper común y corriente, el cual vamos a usar para que esta gelatina se endurezca, va a estar en heladera por lo menos toda la noche. Las medidas son las medidas que ustedes quieran. Usen el tupper que ustedes quieran, porque esto va a ser para el marmolado, ¿sí? O sea que lo enaceité con aerosol, como verán, no sé si pueden ver que está brillante, para que no se me pegue. Y vamos a poner el preparado aquí adentro. Recuerden que son 300 centímetros cúbicos de agua con gelatina que se disuelve en medio litro de agua, pero la vamos a dejar solamente en 350 para que sea dulce. Esto, así como está, lo voy a dejar que se ponga un poquito a temperatura ambiente y después lo voy a llevar al horno, no, lo voy a llevar a la heladera durante toda la noche, que se ponga bien durito, y mañana seguimos con el postre de chantilly marmolado de frutillas con durazno. Así que nos vemos mañana y espero que tengan dulce sueño. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es, ya pasó un montón de tiempo, tengo la gelatina, la otra gelatina que hice, la de durazno, ya está solidificada. Vamos a empezar con la otra parte. Aquí tengo 150 centímetros cúbicos de agua caliente y le voy a agregar 10 gramos de gelatina sin sabor. Vamos a dejar humectar y vamos a agarrar gelatina de frutilla light, por supuesto, para diabéticos, cero azúcar, cero contenido de azúcar, y vamos a agregarle dos cajas. Recuerden que estas gelatinas son para 8 porciones y se humectan con, o sea, se hacen con medio litro de agua cada una, ¿sí? Así que vamos a agarrar, cortamos una. Y la agregamos. Cortamos la otra.
y la agregamos. Les cuento cuántas, de cuánto es la gelatina de frutilla que estoy poniendo. Cada dos sobrecitos son 25 gramos de gelatina de frutilla, ¿sí? Todo el viento porque hace muchísimo calor, estamos en pleno otoño y hace muchísimo calor, y vamos a revolverla un poquito para que se humecte bien. La vamos a mezclar, tómense su tiempo para mezclarla bien, ¿sí? Así, bien mezcladita. Necesitamos que esté bien humectada. Y cuando ya vean más o menos que está, no tiene mucho grumo, la dejamos reposar. Mientras que hacemos los siguientes pasos. Les va a costar un poco sacarle los grumos al principio por una simple causa. Estamos uniendo una gelatina que tiene elaboración con saborizada y con obviamente color rojo, con gelatina que es la gelatina sin sabor, y esa gelatina es colágeno puro. Aunque las dos son colágeno, la gelatina sin sabor es mucho más fuerte que colágeno, entonces cuesta disolverla un poquito más. Ténganle paciencia y háganlo con tranquilidad, no los corre nadie, total, este es un postre que tarda su tiempito. Y listo. Bueno, esto lo vamos a dejar a un costado. Así hago un poquito de espacio y seguimos dentro de un ratito. Bueno, aquí tengo crema de leche, cero carbohidratos. Ya hemos hablado de esta crema, que ahora han salido un montón de cremas de distintas marcas, donde tienen cremas con cero carbohidratos y bajas grasas, ¿sí? O sea, son, aparte de ser cero carbohidratos, tiene bajo contenido de grasa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la crema chantilly. Son 330 centímetros cúbicos de crema. Y recuerden, no va a ser muy fácil que se haga la crema chantilly, van a tener que batirla con mucho tiempo, porque al tener poca cantidad de grasa le cuesta montar. Pero bueno, lo vamos a pasar en cámara rápida, así no se me quejan de que los videos son muy largos, de que hablo mucho y todas esas cosas que siempre dicen. No me dejan expresarme, eso es la cuestión. A mí me encanta expresarme. Bueno, pero hay gente que no le gusta que yo me exprese. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Como la gelatina ya está endulzada, aunque es light, es para gente que no quiere consumir azúcar, de todas maneras le vamos a agregar a esto 3 sobrecitos de stevia, nada más que eso, 3 sobrecitos de stevia. Y vamos a poner la máquina a que haga su trabajo y empiece a batirla para crear nuestra crema chantilly. Bueno, ya la tenemos prácticamente montada,
tarda mucho, o que habrán visto, tarda un montonazo en tratar de montarse. Si no se monta del todo, si ustedes ven que no se monta del todo y tarda mucho, déjenla a medio montar. Sería más o menos lo mismo. Recuerden que esto va a llevar una gelatina que la va a endurecer. Así que bueno, vamos a dejarla un costadito por un momento. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Acá tengo la gelatina que está ya está totalmente hidratada. La voy a llevar al microondas por 30 segundos para que se licúe bien para seguir con la preparación. Si no lo querés llevar al microondas, lo podés hacer a baño maría. Está, es lo mismo. Yo lo hago al microondas porque es mucho más simple. Así que en un ratito estamos iguales. Bueno, ya como verán, se ha licuado nuevamente, está perfectamente disuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ahora, acá tengo queso crema untable, que también es de muy bajos carbohidratos, prácticamente no tiene carbohidratos. Tengo 200 gramos de queso crema, que se lo vamos a agregar directamente a esta mezcla. Tratemos de que no esté muy frío, porque si no, se puede congelar, endurecer la gelatina. Y entonces va a ser un problema, vamos a tener que llevarlo nuevamente al microondas o llevarlo nuevamente a hacer baño maría para que vuelva a tener la soltura, ¿sí? Así que lo vamos a mezclar bien a esto con la gelatina. Bien mezcladito. Tómense su tiempo para que todo quede bien mezclado. Y paso siguiente, lo que vamos a hacer es incorporar esta mezcla a nuestra crema, ¿sí? O sea que lo van a ver nuevamente en cámara rápida. Voy a prender la máquina y voy a ir agregándole en un chorrito fino. Le voy a ir agregando el queso crema con la gelatina, ¿sí? Así que vamos a prender de vuelta la máquina. Bueno, esta es la gelatina que hice antes. Lo que vamos a hacer es cortarla en pequeños cuadraditos, ¿sí? No hace falta que sean absolutamente prolijos, lo que sí, que no sean demasiado grandes para que lo puedan esparcir mejor y queden dentro de la mezcla. Una vez cortado, vamos con una espátula, lo podemos pegar, se despega muy simplemente. Vamos a separarlo bien, esto lo pueden hacer así con la mano también, ¿eh? Simplemente le pasan el dedo y se despega todo. Todos los cuadraditos y vamos a tratar de separarlos, que no estén unidos. Simple, ya está. ¿Cómo sigue esto? Acá tengo un molde de siliconas. Ustedes pueden usar el molde que quieran. Si tienen miedo de que se les pegue, pónganle un poquito de aceite de rocío, de aceite para rociar, que sea neutro, por supuesto. Y le ponen si quieren, si no quieren no le ponen. No se hagan mucho problema porque no va a haber demasiado... No, es muy difícil que esto se pegue, pero por si las dudas, pónganle. Lo que vamos a hacer primero es agarrar y ponerle la mitad de los cuadraditos aquí abajo. Vamos a levantar la máquina esta para sacar... Voy a sacar primero las aspas para no estar ensuciando, porque yo ensucio todo. Y le vamos a poner adentro la mezcla por encima.
Así. Gente, el tamaño del molde lo eligen ustedes. Yo elegí este, pero pueden elegir uno más chico si quieren. Tenía ganas de hacerlo en este tamaño. Así que bueno, me quedó la espátula medio lejos. Ahí está. Para sacar todo. Nuestra gelatina. Listo. Una vez que lo tenemos terminado, vamos a agregar el otro resto de los cuadraditos de gelatina que teníamos. Traten de dispersarlos bien. ¿Y qué hacemos ahora con esto? Lo llevamos a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 8 horas. ¿Sí? Mínimo 8 horas. ¿Estamos? Así que nos vemos dentro de 8 horas cuando esto esté totalmente firme para desmoldarlo. Bueno, ya pasaron 8 horas. Lo que vamos a hacer ahora es desmoldarlo. Simplemente, si tenés un molde que no sea de silicona, tenés que poner, humedecerte un poco las manos y ir separando del borde. No sé si se aprecia. Separarlo del borde y separar también el centro, ¿sí? En un caso como el de silicona, simplemente con abrirlo, así hacia los costados. Como verán, simplemente se desmolda de esa forma. Así que bueno, vamos a tratar de centrarlo y lo vamos a desmoldar. Y acá tenemos nuestra gelatina de chantilly de frutillas. Con pedacitos adentro de durazno que serían de mosaico. Así que bueno, ahora voy a buscar algo para cortar y vamos a probar juntos, ¿sí? Bueno, antes de cortarlo vamos a hablar de lo importante: carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos tiene? Convengamos que carbohidratos tiene prácticamente nada. Recuerden que la crema tenía cero carbohidratos. La gelatina no tiene carbohidratos y los únicos carbohidratos que tiene son los del queso crema, que son también en un queso light, por lo tanto son pocos carbohidratos. Lo que sí tiene es un poco de grasas, que es lo que tendríamos que cuidar por una cuestión de peso, no por una cuestión de que nos vaya a hacer daño. En realidad no son grasas que no sean saludables, ¿sí? Por lo tanto, no nos volvamos locos cuando hablamos de grasas, sobre todo con todos esos mitos de las grasas trans, de las grasas saturadas, de las grasas monosaturadas. Hay grasas saturadas que son buenas para el cuerpo, recuerden. No crean que todas las grasas saturadas son malas. En este caso estamos hablando de grasas de poca saturación, que son grasas que no son agresivas para nuestro cuerpo, por lo tanto no es algo que nos haga daño. De hecho, podemos comerlo sin miedo a que no nos vamos a sentar y no vamos a comer toda la gelatina tampoco. ¿Cuánto sería lo lógico que coma un diabético? Puede comer una porción de 3 dedos, una porción así, 3 dedos estaría perfecto, no le va a hacer nada. ¿Quiere comer un poquito más? Sí, puede comer un poquito más. Lo puedes comer como postre o lo puedes comer de cualquier otra, en el momento en que quieras. Yo voy a cortar, es muy cremoso y voy a servir. ¿Ven cómo queda? Miren qué bonito que queda. Bueno, y
lo vamos a poner aquí en el plato y lo voy a probar, obviamente. Ya, yo ya estoy comiendo gelatina, a mí me encantan estos postres. Como verán, queda bien, bien durito y tiene como una textura más de torta, ¿sí? Es riquísimo. Tiene una espectacular textura. La crema chantilly se nota. Queda espectacular. ¿Qué le haría yo? Que no lo hice ahora, pero que ustedes sí lo pueden hacer. Agarren frutillas. Si tienen guardadas congeladas. O si tienen naturales. Pónganlas en un licuador, en una licuadora. No le pongan absolutamente nada más que uno o dos sobrecitos de stevia. Licúenlas un poquito y pueden bañar este postre con frutillas. Así que bueno, esto fue todo por hoy de Cocina para Diabéticos Dulce y Salado. Un postre muy rico, muy fácil, muy sano, sobre todo muy sano. Los chicos con diabetes, este tipo de postre los tienen que comer. ¿Saben por qué? Y también la gente grande, porque tiene mucho colágeno. El colágeno hace bien a muchas partes de nuestro cuerpo. Es como que va llevando por nuestro cuerpo, va transportando muchas cosas buenas. Así que yo les diría que no digan que no a la gelatina, no menosprecien las gelatinas, que muchas veces uno dice, oh, postre de gelatina, gelatina. Esto, cuando lo prueben, van a decir, este es un verdadero postre. No parece una gelatina. Esa es la realidad. No parece una gelatina. Parece un postre como para quedar bien con invitados. ¿Qué pasa si yo quisiera hacerlo más grande? Simplemente duplican las cantidades y hacen un postre, les va a salir más alto, en un molde les va a salir más alto y les va a quedar perfecto. Así que no se preocupen, simplemente duplican las cantidades. Así que bueno, gente, esto fue todo cocina para diabéticos, dulce y salado. Por si no te suscribiste al canal, suscríbete. Vieron que es largo, a mí me gusta hacerlos largos los videos, ¿saben por qué? Porque yo sé que cuando los hago largo puedo explicarles todo y lo pueden ver todo. Y si tengo una falla mientras que estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo, quiero que también lo vean. Porque yo no quiero que ustedes vean un postre terminado y después cuando lo vayan a hacer en su casa no les salga. O un pan de los que hice terminados y cuando ustedes lo vayan a hacer en su casa no les salga. Yo quiero que ustedes vean todo. Si no les gusta que sea tan largo, no lo miren. Y simplemente evítense ese trámite. Gente, nos vemos en la próxima. Pónganme un like, no se olviden, para que otras personas también puedan acceder a ver estas cosas ricas que hacemos para los diabéticos. Y nos vemos pronto. Chau, chau.